Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World Dusk. Y como es de costumbre, empezamos digievolucionando a los Digimon. No importa dónde estemos, igual podemos devolvernos al hogar Tame para digievolucionarlos. Y de paso poder levelearlos. Wergarumon Digi evoluciona a Gulfmon. Pero mira qué imponente. Va a quedar con el mismo nombre. Dorugamon Digi evoluciona a Dorugreymon. Como bien saben, como que su actitud ya no cambia porque ya llegó a su etapa mega. O ya era un mega. Ya lo degeneramos. Y para Digi evolucionar a Dorugamon. Dorugolamon. Ya solamente necesitamos el nivel 54. Vamos primero por este. Listo. Lo que antes era Crabmon se volverá Kamemon. Ah, algo. Un detalle más que quiero mencionar. Que los que ya he digievolucionado a cierto Digimon también lo omitiré. Por lo visto, como que necesitaría la experiencia máquina. Ya lo colocaré en una granja donde se gane la experiencia máquina. Creo que como que modifiqué de tamaño la ventana. Espero que no afecte la grabación en cuanto al tamaño de la pantalla, claro. Hay dos opciones, Stingmon o Snimon. Voy a evolucionar a Stingmon y lo dejaré por ahí, por el momento. Wormon evoluciona a Stingmon. Y no le dejaremos con el nombre de Zuka, sino no, me faltó la T. Listo, Stingmon. Y como vieron, ya no digievoluciona, podría digievolucionar DNA. Así que, como no hay espacio, entonces esperaré a digievolucionar a algunos Digimon vía digievolución DNA y luego ya digiconvertir a Bimon, ya que ya está listo para digiconvertirse. Y ahora sí. Vamos a ver si hay más Digimon por digievolucionar o si no, nos vemos en el Chaos Brain. Monodramon Digi evoluciona a Justimon. Bueno, seguimos llamándolo así. Y por último, Kiwimon. Ya está listo para digievolucionar. Beramon digievoluciona a Fairmon.
Penis Mon. Y seguirán llamándose igual. Ahora sí, ya tengo todos los Digimon ya listos. Ahora sí, nos vemos en el Chaos Brain. Y aquí quedamos. Curiosamente, en el principio del Chaos Brain. Resulta que en el Chaos Brain, como que... ¿cómo decirlo? En el Chaos Brain, como que tomamos un camino equivocado, pero al menos fuimos cofres y batallas. Algo es algo y peor es nada. Parece que ya va a haber un informe de la Digigranja. Una llamada, no vamos a responder ni nada por decirlo. Puede que se aproxima una batalla se aproxima una batalla final. Puede que se haga larga. Y por eso es posible que, como sea una batalla larga, es posible que ya divida el video en dos. Siguiendo el camino. ¡Ah! Aquí cofre. ¿Por qué no? Tenemos un cofre, un Gold Blade. Aquí tenemos a Impermon. No sé si lo mostré antes. Pero bueno. Aquí viene la tentación. El fantasma de la tentación. Y Kokomon aumentó el nivel. Explosión del caos. Sí, ¿por qué no? Vamos por ese otro camino. A lo mejor ya llegué al camino correcto. Perfecto. O quizás no. Parece que no corté mucho lo importante que digamos. Ups. Aquí tenemos a Grimmon. Jejejeje, llegó la hora. Por fin será completado. Usando la Digientelequia recolectada de todos los Digimon, Digimon definitivo. ¡Wow! Este poder. Mi cuerpo rebosa energía, el poder definitivo es mío. ¡Ja, ja, ja! Jonah, lo hiciste. ¿Por qué un ser real como tú ha sido capaz de derrotarnos a nosotros, que somos como dioses en el mundo digital? No lo comprendo, pero no hay problema. Ahora que el Digimon perfecto, Chaos Grimmon, ha nacido, nadie podrá entrometerse más. Que comience la batalla final. Esta es una. Esa es la primera fase de la batalla final. Wow, vaya golpe que dio Lala. Veamos qué tal le va a Goburi. El puño nuclear.
acertó 2 de 3. He notado algo curioso con Metal Etemon, que se ve como mamadísimo. Hora de los gargomisiles. Que me equivoco de ataque. Aquí tenemos a Chaos Grimmon, que es como la digievolución de Grimmon. Este podría ser como la versión perfeccionada de Grimmon. El Grimmon que hemos visto antes parece estar como en la etapa campeón. Hora del cañón de energía. Vaya desperdicio de ataque. Pero bueno, mientras... así nos dará más oportunidad para derrotar a Chaos Grimmon. Ahora el puño nuclear. En el turno de Gumimon voy a cambiarlo. Así para... porque... así para... porque... para así... darle... lugar al Digimon que... listo. Vamos a colocar a Wargreymon. Cambio. Fantasma Tentación. Y ya lo tenemos en las últimas. A Chaos Grimmon. ¿Será que Gugunimo le hará el golpe de gracia o lo hará Agumon? Eso, ya lo veremos. Fuerza Gaia. Y derrotamos a Chaos Grimmon. Y aumentamos de nivel. Ahorita vuelvo. Casi ni se notaría el corte porque... de por sí ya está en silencio. Agumon al nivel 60. Lala al nivel 59. Goburimon al nivel 60 y con una nueva habilidad. Kokomon al nivel 61. Luna al nivel 62 y con una nueva habilidad. Y Gomimon al nivel 58. Todo recuperadito. En el último cambio, claro. Qué curioso, el que llegó a reemplazar a Gumimon fue el que le dio el golpe de gracia. Curioso cuanto menos. Veamos. Reduce la resistencia... ah, ese no fue el movimiento que usó Dark Dragmon para debilitar a mi equipo, pero así no pudo ganarme. Yo paso de los bufeos y los tropeos de otros. Veamos, ¿qué puede ofrecer Metal Etemon? Ese sí. ¿Cómo? ¿Cómo es que hemos perdido contra alguien como tú? ¿Qué es eso? No, no puede ser. ¡Ark! Jejejejeje. Así que esto es la Digievolución. ¡Magnífico!
Ya había evolucionado eso antes, pero bueno. No sabía que la digievolución de Hipercampeón fuera tan impresionante. Hipercampeón en esa versión se refiere al nivel Mega, a la etapa Mega más bien. Ahora, prepárate para recibir el Crono Destructor, capaz de destruir el mundo digital. Jejejejeje. No serás capaz ni de defenderte a ti mismo. Crono desintegrado, Crono Destructor degrada y destruye todos los datos del mundo digital. El próximo ataque eliminará tu existencia del mundo digital. Pero no te preocupes. Muy pronto, todos los seres reales de este servidor seguirán a tu desgracia, y después todos los Digimon haremos que el propio mundo digital perezca. Esa es nuestra meta, esa es nuestra razón, esa es la razón de nuestra existencia. Pero primero pereceréis ante nosotros, Crono Destructor. ¿Qué? ¿Por qué no has muerto? Jonath, puedes hacerlo. Jonath, todos dependemos de ti. Vamos, Jonath. Levántate. Machácale. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Jonath? ¿Ya te has rendido? Arriba, Jonath. Demuéstrale lo que puede hacer Cuervo Nocturno. No te rindas, Jonath. Puedes ganar. Sé que puedes. Aquí viene. ¿Qué? ¿Cómo? Que comience la batalla final. Fase 2. Y ahí tenemos a Exogrimón de nivel Mega. Como notaron, como que sí que adquirió mucha resistencia. Esto va a ser una batalla épica. Y ya vamos a los 19 minutos. No pensé que la primera batalla final acabaría tan rápido, más rápido de lo que esperaba. Bueno, en fin, dejemos la anterior batalla a un lado y centrémonos en esta, la batalla final. Fantasma de la Tentación. Por ahora Lala es la que más fuerte le da a los jefes, a los enemigos en general. Uy, falló una. Bueno, Metal Estemon sí que a veces falla. Está haciendo como la misma técnica del Volcán Napalm. Prominencia. Vaya. Esto tiene mérito. Ser capaz de hacer semejante cantidad de daño a mis Digimon tiene mérito. Dios del aire. Hora del fantasma de la tentación. Wow, mira qué poderoso se ve. Y no solo de apariencia.
Puño nuclear. Parece que Lala va casi perfectamente. Va más de más salud que el resto. Parece que Lala va resistiendo más. Y eso que está a nivel 59 y el resto 60. Estaba calculando el daño. Fantasma de la tentación. Wow, mirad cómo tenemos. Le tenemos a mitad de vida. Como dije antes, esto tiene mérito. Muy pocos enemigos nos dejan en ese estado. Parece que mitad de temón como que resiste poco. Está resistiendo poco. Vaya, dos cambios de ataque. Aún no entiendo qué significa, qué influye en la batalla ese cambio de ataque. Aún no lo entiendo. Mira cómo tenemos a Exogrimón. Y no solamente en el anterior componente duró menos de lo esperado, sino que también este Exogrimón está durando menos de lo que uno se espera. Aquellas veces que he jugado al Digimon World Dusk y World Dawn, como que ha durado mucho esas batallas. Crono es destructor. Solo espero que Lala lo pueda aguantar. Wow, y encima falló. Vea pues. Bueno, llegó el momento de usar el Full Repair D. Así también para despertar a Metal Etemon. Puño nuclear. Ah, no miré bien la potencia de la nueva habilidad de Metal Etemon. Fuerza Gaia. Veamos cuál va a darle el golpe de gracia a Exogrimón. ¿Será Lala o será Gourimo? ¡Wow! Lala le dio el golpe de gracia a Exogrimón. Y esto sí tiene mérito. Mire por donde se mire. Agumon aumenta de nivel. Lala aumenta de nivel. Gourimo aumenta de nivel 62. Kokomon al nivel 63. Luna al nivel 64. Y Gumimon al nivel 61. Si mal no recuerdo, ninguno ha aprendido nada. He perdido. Parece que nuestros planes terminaron aquí. Grimmon no podrá resistirse a Chronodata. Si Chronomon estuviera aquí, y listo, aquí tenemos los créditos. Como dije en Pokémon Esmeralda, este no es el final del... Le digo en Pokémon, con Pokémon, con la batalla contra el campeón en Pokémon Esmeralda, y lo digo ahora, este puede ser la batalla final, pero no el final del Let's Play, porque aún viene más de lo que uno cree. Y aquí están todos los Digimon que tengo, incluyendo los que he tenido en la Digigranja. Y ahí está Pascomon. Por desgracia no puedo omitir los créditos en el juego, pero
Bueno, al menos. Sí. No sé qué decir. Todavía, como dije antes, queda mucho más de lo que parece. Ah, creo que aparecen según el orden en que los hayamos obtenido, conseguido. Por lo visto, así es. Según los hayamos conseguido, aparecen. La mayoría ya están a nivel mega. Algunos están en nivel perfeccionado. Y si mal no recuerdo, uno ya está en nivel campeón. Y uno en nivel novato. En la etapa novato. Bueno, nos vemos cuando ya hayan terminado los créditos. Wow, no se recibieron como héroes. Jonathan, eres increíble. Buen trabajo. Sabía que podrías hacerlo. Sí, eso, sí, eso lo dices ahora. ¿Qué quieres decir? Sabía que lo lograría. Jonathan, lo hiciste. Eres impresionante. En serio, estoy patidifusa. Jonathan, ahora sí que te lo he visto luchar de verdad. Es cierto. No sé cómo, pero todos te vimos en nuestros corazones. Y cuando este ataque superpoderoso debería haber acabado contigo, es cuando te animamos con todas nuestras fuerzas. ¿En serio lo hiciste? De verdad, eso es genial. ¿Está todo el mundo bien? Jonathan, lo has hecho muy bien. Nos has salvado a todos. Sí, no solo nos has salvado a los de Colmillo Luminoso, sino que también salvaste a la Unión y a todo en este servidor. Gracias. Eres el salvador que ha salvado tanto a Ciudad Zenith como a Ciudad Nadir. Muchísimas gracias. Jonathan, gracias. Me has salvado tantas veces. En Nadir y en Zenith. Vital City está a salvo. Como muestra de gratitud por salvar Ciudad, queremos que tengas esto. Y conseguimos la Cosmo Medalla, la Espada Lunar, Cosmo Medalla y la Espada Lunar. Estos son un tipo de medalla y de espada de este servidor. Muchos objetos especiales existieron antes de que Vital City fuera construida. Cuídalos bien. Sí, por eso queremos que lo tengas. Como símbolo de que fuiste el Tamer que salvó Ciudad de la destrucción. Jejeje, ya, todos seguimos contando contigo. Y listo. Hasta aquí. Si les gustó, no deben darle un digilike, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!